I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Así ve el albañil, ya cubrió todos los escalones, hasta acá abajo también. Y de igual manera ya le estuvo haciendo la ranura a la loseta, estuvo picando porque ahí es donde va a ir el muro que les había comentado y va a llegar hasta esta parte donde está el tabique. Hasta aquí va a llegar, porque esta parte de acá va a ser una puerta. Chicas, ya no les había grabado nada, pero les voy a mostrar hasta dónde vamos. Ya prácticamente el muro ya está terminado, fue por unas tablas para entablar el castillo y así poder colarlo. Los escalones siento que nos quedaron de buen tamaño, pasamos sin problema. Vean, aquí están mis dos pies juntos y paso sin problema. Y pues nos va a quedar así el caminito. Ay, güey, mira para atrás. Nos va a quedar así el caminito. Ya tengo mi toalla, Siento que está súper bien. Y ahora les voy a mostrar de arriba hacia abajo, aquí es donde nos va a echar la pequeña losa y esta parte nos va a servir como decoración ya despuesito para Navidad o cualquier otra cosita. Podemos poner decoración acá y siento que se va a ver bonito y de igual manera para bajar, pues no hay ninguna bronca. Pero sí, chicas, así vamos hasta el momento. Pues ya me urge que esto quede, oigan, porque hay un polvadero. Bueno, no tengo tan tirado, la verdad es que voy recogiendo poquito a poquito. El comedor pues está limpio. Está limpio. También acá la cocina, pues hay muchas cositas por ahí, pero también está limpia. Ya sé que de nada sirve que limpie ahorita, pues debería de ser hasta que termine por completo el señor. Pero siento que pues al ir limpiando poquito a poquito vamos quitando el polvito y ya al final no va a ser tanto. Entonces, de todas maneras, al final le vamos a dar una buena friega a todo, una buena limpiada, una buena lavada para eliminar todo el polvo, porque sí salió bastante. Creo que esta luz no me ayuda mucho, ¿verdad? De por sí estoy bien sudada, hace mucho calor. Mucho, mucho calor. Bien, porque aquí estaba el albañil y no quiero interrumpir, además de que no quepo por acá. Bueno, no cabemos tanto, ¿verdad? Aparte hay un desmadre, está bien sucio, pero ya le está dando el terminado. Les estoy alumbrando con el flash. Le está dando ya el terminado por acá las escaleras para que se vea mejor.
difference like that. Even if it don't happen fast. Amigos, pues por fin los estoy saludando formalmente como se debe, pero pues apenas me animé a hablar con ustedes. Ustedes disculparán si se escucha un perro de fondo, no es Maya, es el perro que tiene el vecino, pero siempre está ladrando. Y ahorita me di la necesidad de subir a grabarles al cuarto del Emiliano porque pues allá están construyendo, bueno, acá al ladito, entonces están trabajando y se escuchan bastante los martillazos y todo eso. Pero bueno, pónganse cómodos porque el chisme es largo. Antes de comenzar, quiero dejarles bien en claro que el motivo de este video que les voy a grabar, esto que les voy a decir, es para evitar que alguna persona pues pase por esto que yo pasé. A nadie se le desea. A este punto yo ya estoy tranquila, estoy bien, pero si ustedes me hubieran visto días antes, estaba bien alterada, estaba bien nerviosa, enojada, tenía muchos sentimientos encima. Pero bueno, vamos a comenzar con todo esto. En el video anterior yo les había contado que íbamos a levantar un muro en la parte de la escalera, que íbamos a hacer una pequeñita construcción, y así fue. Ustedes ahorita lo acaban de ver en los clips anteriores, todo iba bien. El señor que nos estaba trabajando, pues fue un señor que ya habíamos contratado anteriormente ya habíamos salido como de problemitas con él, porque pues se dio a la fuga con dinero, vaya. Yo hasta hace poco era fiel creyente de las segundas oportunidades. Pues a mi punto de vista creo que pues el señor y su familia necesitaban el trabajo, entonces me tenté mucho mi corazón y dije vamos a darle el trabajo, y fue el peor error que cometió en toda la vida. Todo marchaba bien, amigas, bueno, entre comillas bien, porque realmente el señor, o sea, venía y se echaba un escalón en un día y al día siguiente quería echarse otro, o sea, iba muy lento para el tiempo que él nos dijo que nos tenía ya el trabajo listo. Para esto yo le dije que sí necesitaba 100% que se comprometiera con su trabajo, porque pues ya les mencioné que viene mi papá de visita, yo no vivo con mi papá no vive en México, él vive en Estados Unidos y lo veo una vez al año, una vez cada 2 años, entonces pues viene de visita y viene este mes. Entonces a mí me urgía que el trabajo quedara lo antes posible para poder yo darme prisa y escombrar todo, arreglar todo para que él encontrara pues la casa bonita. Bueno, más que bonita, para que pues cuando llegara no se sintiera como que pues estaban trabajando, como que llegara a descansar, no que llegara a ver desmadre de polvo y desmadre de cosas. Bueno, fuera de eso, de que el señor iba a destiempo, iba lento, me ponía caras cuando yo le decía, oiga señor, es que pues este detallito como que no me gusta. Me ponía caras, le decía de las escaleras, cualquier cosita que yo le dijera, me ponía caras. Y pues creo que eso no habla bien de una persona trabajadora, ¿no? Porque sabemos reconocer los errores que tenemos cada quien y pues ya se arregla y listo, pero el señor no lo aceptaba, me ponía caras y yo así como que empecé a hacer mi entripado, pero me aguantaba, yo no decía nada. Rulas por lo pronto estaba trabajando, él no podía faltar, así que pues me la rifé yo solita aquí atendiendo al señor, porque pues obviamente le invitaba su taquito, ¿no? Para que comiera. El señor vive aquí adelantito, no vive ni a 5 minutos de aquí, pero a pesar de eso yo le invitaba su taquito y pues
trajera quien trajera, porque a veces traía hasta toda la familia. Cosa que muchas personas me han dicho que fue un error, puesto que mi trabajador nada más era él, pero yo soy de la idea de que un taquito no se le niega a nadie, entonces, pues de a poquito, pero comemos todos. Todo iba bien, amigos, todo iba bien, hasta el día 1 de septiembre de este año, del 2024. Ese día el señor llegó alcoholizado. Vino, me trabajó en la mañana, se retiró y ya después regresó en la nochecita. Regresó y exigiéndonos, ni siquiera nos pidió, nos exigió que le liquidáramos el 100% de su trabajo, obviamente sin antes haberlo terminado. Cabe aclarar antes de cualquier otra cosa, les quiero decir que desde que inició el trabajo yo le pagué el material así, al chas chas, y se lo di todo. No me faltaron ni 100 pesos, nada, nada. Le di todo lo del material. Después de eso, él regresó como al día, a los 2 días, y me dijo que si yo no tenía algo que le pudiera adelantar, que porque tenía que comprar útiles escolares y cosas así. Le dije, mire, no le puedo adelantar todo, pero le adelanto pues el 50%, porque pues de alguna manera tanto él tiene que tener asegurado su sueldo como yo tengo que tener asegurado mi trabajo. Ninguno de los dos podemos perder. Y si yo le entregaba todo el dinero por la experiencia que ya habíamos vivido anteriormente, pues nada me garantizaba que él iba a terminar. Así que nuevamente les repito, le adelanté su 50% y el otro 50% lo reservé hasta que él terminara el trabajo. Bueno, pues ya, total que pasó y llegó alcoholizado diciendo las rulas, porque rulas fue el que salió. Le dijo que él necesitaba el dinero, que porque tenía que comprar útiles escolares otra vez y que no sé qué tanto, pero llegó muy tomado. Y como el señor estaba bien insistente que no, que él quería su dinero, que quería su dinero, quería su dinero, pues salí yo y sí le dije, a ver, aguante tantito, venga y termíneme mañana como habíamos acordado y yo le liquido el trabajo al 100%, o sea, le doy el dinero que le falta, pero antes no se lo puedo entregar. Y me empezó a decir un buen de cosas, que él no podía esperar, que necesitaba que le diera el dinero, pero ya, hasta casi casi me tronaba los dedos. Y le dije, a ver, en el pedir está el dar, cálmese, venga, trabájeme mañana, me termina y le doy el dinero. O sea, se lo repetía una y otra vez, pero llegó un punto donde el señor perdió la cabeza, dejó de pensar, si es que lo estaba haciendo, no sé. O sea, de verdad, se portó poco hombre, poco hombre. El punto es que él no quería aceptar la propuesta que yo le estaba haciendo, que realmente así es el trabajo. Si ustedes han contratado albañiles, carpinteros, lo que hayan contratado, saben que nunca se liquida el 100% hasta que tú ya tengas tus cosas completamente terminadas. Pero bueno, él se empeñó en que no era así, en que se tenía que hacer como él decía. Desgraciadamente llegó un punto en donde él pues se hizo de palabras conmigo y me empezó a decir, me señalaba, me ponía el dedo en la frente y me decía, tú vas y chingas a toda tu... Así me lo decía. 1, 2, 3, 4, 5, un montón de veces me lo gritó. Pues sí se escuchó en la calle, que los vecinos no hayan salido es distinto, pero sí se escuchó. Rulas lo único que hacía, amigas, era decirle, cálmese, se está pasando de listo con Carla, cálmese, porque bueno, acá en mi casa me conocen por Carla, cálmese, lo intentaba de calmar. Rulas hubiera sido otro tipo de persona y luego se le va los golpes, pero no, él se contenía. Yo ya estaba hirviendo por dentro, pero no, Rulas se contuvo mucho. Y el tipejo este continuó diciéndome lo mismo, mandándome a la chingada, diciéndome de cosas, amenazando con regresar al día siguiente a meterse. Inclusive está la rejita que tenemos en la puerta de afuera. Bueno, pues él estaba empujando para intentar meterse porque él me dijo, quítate porque me voy a meter y te voy a hacer un desmadre en tu casa, quítate. Y pues no, le decíamos que estaban mis hijos, ¿no? Mis hijos estaban atrás de nosotros y decía que le valía madre y que donde me viera en la calle a mí con mis hijos o con quien fuera iba a valer madre. Fueron muchas amenazas, realmente fueron muchas, muchas. El señor no venía solo, venía con su yerno. Me imagino que ya tenía planeado todo esto, me imagino que él ya sabía a lo que venía. Entonces, bueno, él siguió ofendiéndome, siguió insultándome, amenazándome. Y fue cuando Rulas dijo, ya basta. Rulas sale para decirle al señor que ya se fuera porque se lo estábamos pidiendo muchas veces y él no se iba. Y cuando él sale, el yerno del señor abraza a Rulas así por enfrente y quedó, y, o sea, no se podía mover Rulas, ¿no? O sea, lo abrazó tal cual así. En ese momento, el poco hombre aprovecha para tomarme del cuello, intentar ahorcarme y con la otra mano me golpea el rostro. Me soltó una cachetada. Obviamente, amigas, en cuando yo sentí el golpe, mi instinto de supervivencia fue golpearlo también. Yo no me sé dejar. No soy de pleitos, se los juro que yo no soy de estarme peleando, no soy de estar insultando, no soy así,
pero tampoco me sé dejar. Entonces, como pude, me zafé de él y lo empecé a golpear como pude. Igual traía mi teléfono conmigo, con lo que fuera y como fuera. De verdad, el chiste era quitármelo de encima, porque a pesar de que el señor está igual de pinche flaco que yo, pues el golpe de una mujer al golpe de una mujer no se compara jamás. Rulas, cuando vio todo el movimiento, se soltó del chavo este y quiso ir a defenderme. Pero en ese momento, el señor aprovechó para agarrar una pala que estaba ahí, pues de su propiedad, obviamente, y nos amenazó con golpearnos con la pala. Se los juro que yo ya me sentía descalabrada, Rulas también. Fue horrible, amigas. Yo del coraje me estaba mordiendo una chichi, me estaba mordiendo casi la otra. No sabía qué hacer. En el momento, luego, luego lo que hice fue marcarle a mi mamá. Cuando estaba pasando toda esta situación, ya que me había pegado el señor, le marqué a mi mamá. Y pues luego, luego se la solté, amigas. Y le dije, ¿sabes qué? Es que este señor me acaba de pegar. Mi mamá pegó el grito en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo crees? No se despegó el teléfono mi mamá para nada. Escuchó varias cosas que este señor me dijo, me seguía amenazando. Cuando este señor me vio con el teléfono en la mano, me empezó a decir, grábame, grábame, porque él sabe que hago videos. Y me empezó a decir, grábame, me vale madres, grábame, grábame. Se sintió, no sé, como que muy gallito el señor este. Y bueno, pues el punto es que me golpeó. Afortunadamente, pues los golpes no llegaron a más y solamente me dejó en esta parte de aquí. Yo no me di cuenta al momento, me di cuenta ya después cuando me metí a bañar, que al momento de querer ahorcarme, yo me imagino que con uno de sus dedos me lastimó esta parte de aquí. Fue una lesión muy leve. Por aquí creo. Fue una lesión muy leve que pues desapareció antes de 15 días. Entonces, por lo que estuve leyendo, ese tipo de lesiones no proceden. Y les juro que a veces no entiendo la justicia. Me parece que llega un punto donde creo que te tienen que ver en el piso y casi moribunda para poder hacerte caso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que este señor se atrevió a hacerme esto, se atrevió a golpearme, a intentar ahorcarme. No fue la mejor situación que haya vivido definitivamente y también definitivamente no se la deseo a nadie porque te quedas con tu coraje, te quedas con tu impotencia. Nunca sabes de qué es capaz una persona. O sea, nunca sabes hasta dónde es capaz de llegar y se los juro que nunca lo pensé. Desafortunadamente aquí en muchos lugares, pues los vecinos casi nunca se meten, vaya. Sí, había mucha gente en las ventanas, pero nadie salió a hacer nada. Nadie salió a hacer nada, a excepción de los papás de un amigo. Salieron ya que se había terminado todo esto, pero pues para ver cómo estábamos, no, nos preguntaron, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y pues se agradece, ¿no? Se agradece bastante. Afortunadamente no llegó a mayores y simplemente me dejó una marquita muy chiquita, pero así por más chiquita que sea, de verdad, nadie tiene el más mínimo derecho a tocarnos, nadie. Y estoy bien segura de que a este señor le va a llegar su karma. Como les comento, él ya tiene la demanda, de hecho se las puedo mostrar, se las subí por Instagram, pero pues no todos me siguen por allá. Entonces se las muestro. Espérenme, espérenme. Les repito, no se las puedo mostrar muy de cerquita porque vienen todos mis datos, viene mi dirección y pues por seguridad no puedo hacerlo. Les comentaba que le tomé screenshot a la demanda y se la subí por Instagram. No todos lo tienen, pero a las personitas que lo vieron y se preocuparon, de verdad, muchas gracias. A mis amigos de hace años, amigos hasta de mi secundaria, me mandaron mensajito. Gracias también a mis seguidores que se tomaron el tiempo de mandarme mensajito por la preocupación. Yo no me gusta decirles así. Ustedes saben que yo los considero mis amigochos, mis amigochas, pero muchas gracias. También le agradezco un montón a mi amiga Devani, Estela Nanes y a mi amigocha Didi. Gracias, chicas. De verdad, me levantaron bien cañón el ánimo. Yo sé que no les podía contestar al momento, me tardaba un poquito en contestarles, pero es que de verdad, a pesar de que ya habían pasado varios días, yo todavía seguía como que ideando cosas así de, me daba mucho miedo porque él me había amenazado que donde yo fuera con mis hijos. Ahorita digamos que no procedió del todo, pero ya tengo un folio, ya tengo la demanda levantada y también Emiliano me estuvo sacando fotos cuando recién estuvo el golpe. También Emiliano, amigas, se le prendió el foco. O sea, se le prendió el foco, cosa que a mí no se me hubiera prendido. Salió y con mi teléfono se puso a grabar tantito. Grabó de la peor manera, porque pues Elisa lo estaba aventando, como que se alteraron los ánimos afuera y adentro en todos lados. Entonces, grabó muy poquito, pero grabó en la parte donde el señor amenaza con regresar al día siguiente a hacer un desmadre. Aquí se los voy a dejar para que lo vean también. ¿Cómo los pendejos te metes? Te lo digo. Vengo y tumbo todo. Y bueno, después de todo esto nos queda una mala experiencia, un trabajo mal terminado y también
nos quedamos con muchas pruebas, porque les digo que a pesar de la demanda, cuento con fotos y con el video también en la cámara de acá dentro de la casa. Captó solamente el audio porque todo el relajo fue en la parte de afuera. Si hubiera sido en la parte de acá adentro hubiera sido distinto, pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, todo ocurrió afuera. Mis hijos sí se espantaron, lloraron, principalmente Emiliano. Elisa como que todavía no agarró la onda de qué está bien y qué está mal, pero Emiliano sí lloró bastante. Me dolió mucho, pero ya hablé con él. Ya él sabe, él sí me dijo, es que no se le pega a las mujeres. Dije, no, mi amor, jamás, jamás. Por lo que tú quieras, nunca se les pega a las mujeres. Y no te preocupes, ellos tienen su castigo. Tal vez ahorita no le ha llegado aún, pero le va a llegar su castigo a este señor. Tú no te preocupes. Y chicas, como consejo, nunca se dejen de nadie. Nunca abran la boca, defiéndanse, platíquenlo. No se dejen nunca, nunca, porque por eso hay personas abusivas o abusadoras. Porque, pues desgraciadamente, las víctimas nunca lo hablan, nunca dicen nada. Pero yo sí, yo sí, yo soy muy hocicona. Yo soy muy, no me lo puedo quedar guardado y lo tengo que exponer, más que nada porque yo tengo seguidoras y seguidores, amigas, amigos, que son de por aquí, de por la zona, inclusive me han visto cerquita, yo voy al Soriana y me han dicho que me han visto en el Soriana, entonces, más que nada esto se los externo para que tengan mucho cuidado, tengan precaución, no vaya a ser que, pues, por algún error contraten a esta persona, pues ahorita ya se fijaron, ¿no? Ya vieron su rostro. Esto no es para quitarle el trabajo al señor, simplemente es por la seguridad de todos y de todas, y espero de verdad nunca se lo topen en la calle, porque es una persona muy grosera, ahorita desgraciadamente nos tocó conocer su segunda cara, su cara más fea que tiene, y no. Bueno, amigas, ya me siento más tranquila, ya me desahogué con ustedes, que era lo que yo quería hacer, me tomó muchos días poder hablarlo con ustedes, porque pues todavía tenía mucho coraje, todavía tenía tristeza de hasta dónde es capaz de llegar un hombre, qué tuvieron que ver mis hijos, por qué tuvieron que pasar mis hijos, esto se hubiera salido de control, se hubiera metido a mi casa, qué hubiera sido capaz de hacer estando mis hijos. Me puse a pensar muchas cosas, la verdad es que mi cabeza empezó a idear muchísimo, empezó a trabajar más de lo normal y pues nos vimos afectados también, porque Rulas tuvo que faltar toda la semana a trabajar. Eso ocurrió el domingo 1 de septiembre y Rulas no pudo ir toda la semana porque el señor había amenazado con regresar. Entonces, miren, mientras sean peras o manzanas, nunca hay que subestimar a las personas. O sea, no sabíamos si iba a regresar, no iba a regresar. El otro día salimos a comprar la comida, pero pues yo ya no puedo salir sola y yo no quiero que Rulas salga solo tampoco. Salimos juntos, íbamos con Elisa, Emiliano estaba en la escuela y nos lo topamos de frente. Nos lo encontramos de frente y el señor pasó y con su cara así como que bien encarado, bien encabronado, hasta iba así como, pues ya saben cómo son ese tipo de personas. Ay, amigas, pero cuando pasó al ladito de mí, nos tocó pasar a él y a mí casi rozando, yo sentía ya el madrazo en mi cara, yo ya sentía que me estaba pegando otra vez, afortunadamente no fue así, pero el señor tampoco anda solo, el señor siempre anda con su yerno, sabe lo que hizo. Definitivamente sabe lo que hizo, yo no voy a hacer nada, no pienso hacer nada, ni mi familia tampoco. Quisimos hacer algo legalmente, solamente se pudo levantar la demanda, no fue ni siquiera un acta informativa, fue una demanda. Lo hicimos, no llegó a nada y pues ya, lo dejamos en las manos de Dios. De cualquier manera yo dejé estipulado en la demanda que cualquier cosa que me llegase a pasar tanto a mí como a Rulas, a mis hijos, a mi familia en general, a mi patrimonio, pues todo el peso recae sobre él, toda la responsabilidad es de él. Pero bueno, chicas, desafortunadamente el día de hoy no tuvieron un video tan bonito, tan motivador, tan de esos que les gustan, tan movidos. Ya veremos en el siguiente qué pasa, porque acuérdense que uno hace planes, no, uno pone y Dios dispone, ¿no? Algo así se dice. Y pues ya, esperemos que en el siguiente video nos vaya mucho mejor. Ahorita ya me siento repuesta, ya me siento con ganas de seguir, con ganas de... pues de continuar todo esto, amigas. Ah, por cierto, se me olvidaba. Les platiqué de todo el rollo, de todo el show, de todo el problema, pero no les platiqué qué pasó con el trabajo. Bueno, como vieron en el último video, o sea, en el último clip que les puse anteriormente, estaba casi a nada de terminar. Obviamente con muchos errores, muchos detalles. No tenía que haber tumbado unas cosas. Pero bueno, ya ni recordar es bueno. Ya hablamos con otro albañil, este señor es 100% seguro, inclusive es el que está trabajando en la casa de aquí al ladito, acá al ladito viven mis tíos, entonces ya está apalabrado con el señor, ya nos hizo favor de pasar,
ver todos los detalles. Y esto no se va a quedar así. Obviamente le va a dar compostura a las cosas que, pues, que echó a perder el otro señor, ¿no? Le va a dar compostura, le va a dar el terminado, todo, todo. Y todo eso que falta, dijo que se lo aventaba en esta misma semana. El día de hoy que les estoy grabando esto es 9 de septiembre. Entonces yo me imagino que mañana, pasado mañana, lo va a estar haciendo. Dijo que se aventaba unos 3 días, yo creo. Y sí, amigas, hay que alegrarnos porque pues sí nos puede atender. Este señor es muy cotizado, inclusive con este señor que nos va a arreglar los desmadres del otro, es con el que yo quería hacer el trabajo, pero desafortunadamente no tuve contacto con este señor, no lo encontraba. O sea, sí lo vi trabajando en una casa hace tiempo, aquí adelantito de donde yo vivo, pero de ahí le perdí la pista, no lo volví a ver hasta ahora. Entonces, pues bueno, a lo mejor tenía que pasar por esto, desafortunadamente. Y después de casi haberme confesado aquí con ustedes, de haber chismeado tanto con ustedes, ahora sí ya me voy, amigas, voy a bajar a preparar de comer porque ya tengo hambre, voy a hacer unas enchiladitas verdes. Ayer vino mi abuelita a verme, mis tíos, y mi abuelita me trajo un pollito rostizado. Comimos bien sabroso, comimos carnitas, pero ya me trajo pollito rostizado, me trajo jitomate, chilitos, tomates. Cuando viene me trae toda la despensa completa mi abuelita, es un amor esa viejita. Y sí, lo voy a deshebrar súper, súper, súper bien y voy a hacer mis enchiladitas verdes y pues ya, ya nada más eso, amigas. Por cierto, mi abuelita no sabe nada de este tema, mis tías, mis tíos, mi mamá, todos saben, menos mi abuelita porque yo no la quiero preocupar. Alguien muy especial llegó a saludarlos y a despedirse de ustedes, ¿verdad? Sí. Hola y adiós. Cuídense mucho y ya saben que los queremos muchísimo, ¿verdad? Sí. Bueno. Cuídense mucho, denle like, suscribirse, la campanita activada para todos los videos. Y si no les funciona, pues revisen el canal todos los días. Les conviene porque aquí somos rechismosos, ¿sí o no? Obvio. Más el Emiliano. Nos vemos. Adiós.